Pero está a punto de arrancar, Edu, el gran partido, la gran chance para el conjunto de Elio Fernández de ganar y de empezar a meter un poquito de presión y de soñar en serio con el Mundial de Clubes. Tratar de que mostrar en cancha para lo que se vinieron preparando en estos días y para la confianza que tanto jugadores y cuerpo técnico tienen el día de hoy para lograr un buen resultado. Nosotros nos vamos a la pausa, nos ubicamos y ya empezamos a vivir la gran fiesta. Juega el dueño de casa, Ballester con Piñeiro. Aquí estamos, viendo lo que va de la jornada, volviendo a esta transmisión de FEMEBAL TV, viendo lo que pasó hasta aquí a las 3 de la tarde, la victoria de Tahuaté contra Ovalle. Hace un ratito Unlu le ganó a Alemán de Uruguay y ahora viene el gran plato de la primera jornada, querido Urugaliassi, Piñeiro, el subcampeón panamericano contra SAC Ballester. Esperamos muy, con mucha emoción y muy fervientes por el trabajo que va a desplegar Ballester hoy. Volvemos a repetir, los jugadores y cuerpo técnico están convencidos que pueden ganar este partido que marcaría un quiebre ya en la primera fecha del torneo. El conjunto de Elio Fernández, mientras vemos el historial que ya venimos repasando a lo largo de la jornada, lo que empezó a pasar en el 2007 allá en San Bernardo Campo hasta lo que pasó el año pasado, y ahora nos metemos de lleno en las alineaciones, Edu. Ballester, Villarroel, Kogusek, Santi Canepa, Bono, Escobena, Santi Werner y Mariano Canepa. Del otro lado, Piñeros con Santos, Julio Sotocueto, Rudolf Hartmann, Diogo Hubler, Peao, Leonardo y Rodrigo. Así forma Piñeiro el conjunto de Sergio Hortelán, que viene con chapa también de dar la sorpresa. Digo dar la sorpresa, ¿por qué? Porque Piñeiro se reforzó fuerte con la llegada, por ejemplo, de Diogo Hubler y Julio Sotocueto. Es cierto que perdió, por ejemplo, a Santaella, aquel pivo grande que está en el Porto, pero viene con ganas de sacarle el puesto a Tahuaté, y uno que viene con ganas de hacerse fuerte de local es Ballester, el conjunto de Elio Fernández, que está entrando a la cancha con Elio Fernández, el técnico del conjunto Ballester, ahí junto a Ricardo Sotocueto, el padre de Juli. El padre de Juli, el sí, Tano Betti también atrás. Y ahí vemos a los jugadores saludando, la pareja argentina, Julián López Grillo y Sebastián Lenzi. Y del otro lado, este hombre, el de gafas, Sergio Hortelán. Ahí está Hortelán, el técnico del conjunto de Piñeiro, Edu, un tipo de mucha experiencia, ¿eh? De mucha experiencia, de mucha sapiencia, un tipo muy trabajador. Y todos los jugadores que lo han tenido han hablado maravillas de Sergio. Y él nos decía ayer un poquito... somos un equipo joven, pero ya llevamos 2 años de trabajo con este equipo, podemos llegar a andar mejor. Será la chance del conjunto de Hortelán de pegar el salto del segundo lugar al primero, mientras vemos a Seba Lenzi y Julián López Grillo, la pareja argentina, la internacional, la número uno hoy de Argentina. La número uno, que le deseamos también un muy buen trabajo en el día de hoy. Y ahí vemos a los Bono, a los Canepa. No, no están los Werner porque falta uno. Está con una lesión en está la muñeca. Está lesionado uno de los Werner. El que va a jugar hoy es Tommy Werner, no está Leo Werner, el primera línea. Lesionado, lamentablemente. Pero Elio Fernández tiene un equipo para pelear, de rapiditos, de gente que corre. Una mezcla entre experiencia y juventud, lanzadores. Es cierto que por ahí tiene menos que el año pasado, ya lo hablamos en el partido anterior. Porque... el que fue la gran figura de Ballester en los últimos años, hoy viste la remera azul, ahí está, del otro lado.
Tal cual. Y Ballester se le suman un jugador de Vilo y otro de Platense. Exacto. Nico Amestoy, de gran trayectoria en Vilo, y un Lasallano, que viene de Platense, sin Cornyn. Ahí está, sin Cornyn, el zurdo, que va a compartir extremo derecho con Kousek, y Nico Amestoy, que hará dupla de pívot con uno de los símbolos de este equipo, con Mariano Chucky Canepa, el 8. Vamos a ver si Chucky nos dedica el gol tal cual nos dijo ayer, si se acuerda. Ah, bueno, no sabía que tenía mano privilegiada con uno de los grandes jugadores de conjunto local. En el arco de Ballester está Tommy Villarreal y Agustín Zambrana, que le ganó la partida a Tomás Mendieta, aquel gran arquero que supo darle un título nacional a Ballester en la final contra River en el Gorky Granada 2015. El Babosa, ahí está con el número 12, cuando convoca a Andrés Kousek a los suyos. Del otro lado hace lo mismo el capitán de Piñeiro, el experimentado Marcao, los árbitros del encuentro, y Edu, vamos a vivir una gran fiesta, ¿eh? Esperemos que sea así, que todo se desarrolle con un buen handball. Este era el partido que estábamos esperando el día de hoy. Así que bueno, vamos a ver cómo se presentan los primeros minutos de estudio entre ambos equipos para ver cómo sigue el desarrollo. Saludos a la gente de Pasión Handball, de Handball de Primera, que están siguiendo este trabajo que estamos haciendo aquí desde Ballester. Un saludo grande a toda la gente que está mirando desde casa. Ya le dijimos, hashtag FemevalTV para contarnos todo lo que quieras. ¿De dónde estás viendo? ¿Qué te parece? Danos el pálpito. A ver qué es lo que podemos hacer juntos. Fuerza para, obviamente, Ballester, que es el local, que es el argentino al que le ponemos una fichita para poder dar la sorpresa. De Mati Escobena, que adivina que va a ir el pase al pívot, roba salida en segunda oleada, espectacular. Vamos Ballester todavía. Se pone la roja Galeazzi y nos ponemos todos la misma, porque hoy somos todos de Valle, obviamente, con todo el respeto a Piñén, un enorme equipo, al de Hortelán, que quiere el título. Juega con Sotocueto, doble pívot, va Silveira, gol adentro, se mete el 9, la pelota de Bono, ¡gol! Con toda la tranquilidad el pibe, claro, no había arquero. Marcos no llegó y el segundo para el 9. Y el primer gol sin arquero para este partido. Arrancó enchufado Ballester, 3-1, llegando a los 5 de este primer tiempo. Ahí está la repe, el gol de Silveira, saca rápido Villarroel. Ahí fíjate. Y el gol de Bono sin arquero, cuando del otro lado Ballester recupera la pelota, ahora sí. Fue una pérdida rara, pero bueno, mejor que sea así, que sigan perdiendo y los nuestros ganando. Con 7 Ballester ahora, juega Bono, el más grande, va Gonzalo, la pelota de Canega para su hermano Marcos. ¡Qué mano metió! Terrible. ¡Qué mano metió el 16! Era para ponerse 3 arriba Ballester. Juega Werner, se acomoda. Se acostó demasiado Chucky en el aire, pero le adivinó el lugar de lanzamiento, el justo marcado. Sorprende, Le Fernández jugando con 7 algunas, ¿eh? Sobre todo las transiciones, Edu. Saca rápido el arquero y mete uno para el costado. Tal cual, pero acordate que Elio nos lo anticipó, ¿eh? Que esto iba a ser sistemático. Scovena, a ver qué hace el 10. Juega con Chucky Canepa para su hermano. La bola para el más chiquitito de los Bonos. Se mete el 9. Scovena arriba, sube el 10. El pase, no había conexión con Canepa. Y a correr con Peao. A ver qué hace el 8. Gol, ¿no? Pisaba la línea Peao y corre Ballester. Gracias, Peao. Corre Ballester con Werner. A ver qué hace Werner. Regala la pelota y la cara a Leo Fernández, que lo tengo acá abajo. Se lo quiere comer a Tommy, la bola va para Hatbar, gol, y lo avisa López Grillo a Escobena, 3-2 gana Ballester. Una pena, porque era una pelota por ahí para frenarla en su momento, sacarla para atrás, volverla a jugar, y quedaron totalmente libre el extremo derecho. Igual bien Tommy a la salida del brazo, El 9 en el centro es Nicolás Bono, el que maneja a Ballester. El que había entrado antes era el más grande de los Bono, era Gonzalo Bono. También está Fernando, porque están todos, está hasta el padre viendo en la tribuna de los Bono. Están... Gran jugador, gran armador central. Juega Werner con Canepa. ¡Oh! Gol de Santi por abajo de las piernas de Marcos.
4-2 Ballester, que está muy bien, está metido Galassi. Primer gol de 9 metros de Ballester, muy bien elegido, no lo puede haber marcado, le pasó prácticamente entre las piernas. Está sorprendiendo también con esa posición en el campo Santi Canepa de lateral derecho, al no tener un zurdo neto como lateral. Otra bola de Tommy Villarroel, sumale una más. Tercera entró parada. Bien el uno. Dice Elio Fernández, salí que entramos por la derecha, fíjate, va al lanzamiento y no hay arquero y agarrate, fíjate qué mal le salió a Ballester. Hadbar no lo vio, va Hadbar, gol. No se dio cuenta que no había arquero. Le salió mal a Valles, descuenta Piñeiro. Hubo apuro, ahora se disculpa Nico Bono con el técnico. Claro, no había necesidad de apurar, creo que ahí es donde está la clave. 4 para Ballester, 3 para Piñeiro, arrancó bien el equipo de Elio Fernández. Fíjate la contra, la tajada de Tommy Villarreal y la salida, ¿eh? Tal cual. La pelota, ahí vemos la contra, fíjate, esta es la de Hadbar sin arquero, Edu. No se había dado cuenta. Claro. Hasta ahí no se dio cuenta. La pelota que la maneja Bono. Para Santi Canepa. Otra vez para Bono. El 9 se mete, lo castigan duro. Le da el ex Ballester Julián Sotocueto. Ha quedado realmente en el piso también Cogote. Pero bueno, es una marca dura. Entrar por el medio ahí no es gratuito. Bueno, le pedimos a la gente que nos disculpe si hay cortes en la transmisión. Ya sé que hay mucha gente. Para poner dos arriba. Quinta tapada de Tommy, fundamental, jugada de arriba con un Gousek, ahí se va a ver el gol, desde donde lanza bien la penetración, ¿no? Sin arquero, Ballester en esta, con Canepa en el centro, Nico Bono en la derecha, Gousek iguala, Ballester, claro, Villarroel está afuera, hay arco vacío, ¿eh? Arco vacío para Ballester, ojo a la pérdida de balón, va Kousek, hay pasivo en el aire, la pierde Nico, ya completa, Villarroel ya está con todo, Santi Canepa para el blocaje, la pelota sigue siendo para el conjunto de Ballester. Y sigue el pasivo. ¿Se quedó sin ideas el conjunto de Leo Fernández en el ataque? Me parece que le han tomado mejor las marcas, ¿eh? Bono, el bloqueo otra vez, Bono recupera la pelota, hay pasivo, no hay mucho pase, ¿eh? ¿Se viene la bomba de Canepa o no? No hay tres metros. A secarse otra vez. Esto le iba a preguntar, García, ¿a quién le viene mejor que se pare cada ratito el partido? ¿Ballester o Piñeiro? Me parece que a Piñeiro, por lo que los cortes que hubo en este momento, mientras hubo continuidad de juego, Ballester. Le salió mejor arriba. A Ballester. Y la pregunta, ¿al descanso de Ballester estos ratitos le viene mejor o no? A eso sí. Le preguntaba, que el partido no sea tan largo. No, más bien, eso está bien, porque el recambio que tienes es superior para el equipo brasilero. Otro. Mano y afuera para Piñeiro. No, pensaba en esta rotación que no tiene Ballester. Palo a palo de partido. Por ahí parar un poco le viene mejor, no lo sé. Un fly ahora. La pelota de Kousek. Que pega, empegado. Hay pasivo, no hay mucho pase. La bola para Chucky, pegaba en el pie. Y ahora sí, me parece que hay un pase más y bomba arriba. Vamos Nacho. Sube Nacho Filipuzzi, me parece. Apuéstele al 11. Péguele, Nacho, vamos. ¡Nacho! ¡Golazo! Filipuzzi, conducción, muñeca del 11. Se fueron todos para la derecha. La cruzó, fíjate el gesto. Bueno, la verdad, una alegría. Ese rectificado encima el segundo palo. Es un gesto qué técnico lindo buenísimo. Gesto de Nacho Filipuzzi. Esto tiene que levantar. En el momento más importante para Valle, cuando quedan 11 para que termine el primer tiempo, Ubner, Hadbar, Silveira, Cogote casi la roba, Silveira otra vez, Sotocueto para afuera, lo defiende Santi, qué importa que seas mi ex compañero, si puedo te defiendo y te liquido, Sotocueto con la 2 acá abajo, Peao, Julián Sotocueto le pega la pelota en el pie, ¿no? La bola es para Benítez, defensa fuerte, defiende Valle. Duro partido, esto es una lucha. Andrés con amarilla, está bien, porque exageró en la toma. Igual no le está costando mucho el ataque fluido, está el equipo brasilero. Juega Silveira, ¿y pasivo o no? Todavía no. Juega Silveira, pase para Peao, penal. Sí, clarito. Y 2 minutos. Y upa, y qué baja, ¿eh? 2 minutos a Kousek. Ahora, qué bien la hizo Silveira, ¿eh? Subió a lanzar. Mira, fíjate. Vamos a ver la acción de Andrés. Zafa de... Sí, está clarito. Bien, está bien. Ahora, ¿es 2 minutos?
sí, por él trata de cubrirse, pero está dentro de los dentro del área del arquero. Penal seguro, Edu, penal seguro, pero dos minutos. Lo que pasa es que se tendría que haber quedado quieto y siguió caminando para atrás, así que... Los comentarios de Edu Galassi en este 8-8, Ballester Piñeiro. Zambrana. Vamos, Zambrana. Agustín, cara a cara con Umner. A ver qué hace Zambrana. ¡Umner! Magia de Diogo. Talento puro del 13. Y una definición que vale la pena ver repetida. Qué lindo gesto de Umner. Lo esperó, mirá, lo esperó. Mirá, oh. Yo hubiera ido abajo también, ¿eh? Me fui con la mirada abajo, ni vi dónde entró la pelota. Espectacular lo de Diogo. El fichaje estelar de Piñeiro en estos últimos meses para venir a jugar este Panamericano, la Copa Libertadores del handball americano que estás viviendo por Femeral TV, aquí en el Mundialista de Ballester. Buenos Aires 2017. Lo estás viendo en casa, lo estás disfrutando. Bono Werner buscaba la tendida, no llega. La pelota para Diogo Umner y viene Benítez cara a cara con Canepa. Hadback. Falta. Bien defendido por Nicolás Bono. La pelota es para Piñeiro. Y hay una amarilla para el número 9, Nico Bono. Ahí vemos el empujón. Sí, tal cual, tal cual. La pelota es para Piñeiro, que tira de su arsenal al extremo izquierdo. ¿Quién se fue? ¿O quién se va? Ah, la pelota. Sí. Hay cambio defensivo. Claro, es 5-0 porque todavía está Cose fuera. Sí. Filipuzzi para darle un poquito de altura. Bueno, gana Piñeiro por 1. Quedan menos de 10 para que termine el primer tiempo. Medeiros entró en la derecha. Silveira, doble pivot. Maneja Diogo y la bola va para Juli. Te rompe el arco, Sotocueto. Para afuera y lo grita Julián. Claro, además lo grita porque los últimos lanzamientos había errado. Bien pedido el timeout por Elio. Era momento de hacer reordenar las cosas. Venía haciendo buen partido. La Diogo y la bola va para Juli. Los pequeños... Qué terrible el gol de Juli. Pero hay un momento que, bueno, hay que parar. Escuchamos a Elio. Decisiones en ataque. O sea, demasiado regalo. Nos fuimos de contra 4 contra 1. Perdimos la bocha, comimos penal y 2 minutos. Esta va en la penetración 1 y 2, nos tiene que dar penal ahí. Vamos a jugarla, dale, bien los cambios, dale, vamos. Es clarísimo lo que dijo Elio, estamos, digamos, pensando exactamente lo mismo. Son errores que se pagan después caro, nos equivocamos en el lanzamiento, nos equivocamos en el pase o en las tomas de decisiones, listo, no perdonan. Mientras vemos a Hortelán, escuchamos a... Elio Fernández, ahí vemos al entrenador de Piñeiro, juntando a los suyos. Parece que va bien el streaming por ahora, la gente está contenta, está viendo en casa, se queda, ¿eh? Así excelente. Que viene una gran noticia, que podamos disfrutar de este gran partido aquí, ¿eh? 8 para Valle, 10 para Piñeiro, cuando quedan 9, Edu. Y por ahora no está mal Ballester, ¿eh? Pero no, tuvo algunos problemitas en el ataque. Vuelvo a decir, contra estos equipos, hay que equivocarse lo menos posible. Ese es el quid de la cuestión. Todo lo que pudiste hacer durante un desarrollo de un partido, te equivocaste en esas dos, tres pelotas y te sacaron la diferencia. Pero lo vi bien en defensa a Ballester, ¿eh? No lo vi sufrir demasiado. El tema es que en el ataque pierde y a la contra paga, ¿no? Obviamente. La pelota para Canepa. Nico Bono. Bueno, ahí hay un exceso de toma. Claro, ahí está. Claro. Medeiros, amarilla para el número 10. Acá la gente de Handball Libre nos dice que bajó ya el streaming. Qué bien, muy bien, bueno, saludo grande, la gente está viendo desde en casa. Nos alegramos, no hay conexión entre los hermanos de Santi para Mariano Canepa. Por ahora juega Bono en el centro, con Filipuzzi muy arriba, la marca de Medeiros, sabiendo que el brazo del 11 puede lastimar. Bono para Conley, otra vez con Filipuzzi, y ahora viene Bono, a ver qué hace el 9. La pelota para Nacho. A ver, a jugar el 2 contra 2. Vaya, nene. Viene muy lindo lo de Nico. ¡Gol! ¡Muy bien, Nico! ¡Nicolás Bono! Magia del Colorado de Ballester. 1 contra 1. Amague y más amague. Casi se le sale la cintura al chiquitito de Elio Fernández. Pero ahora, Valle pierde por 1. Es que era lo que había que hacer. El 2 contra 2, sí. El trabajo rápido de los rapiditos y da sus frutos.
Es un tema ahora otro rapidito en ataque, que John Cornyn, vamos a ver cómo va. Y entró también Andrés ahora a defender. Saludo para la gente de Pasión Jambo cuando viene Jarba Fly a sufrir, Balleter. Golazo para que disfrute la gente desde casa. Vean el streaming, súmense a femeval.tv, partidazo. Estamos viendo aquí en la Copa Libertadores de Jambo, bien el penal. Buena patriada de Filipuzzi entre 1 y 2. Falta sobre Nacho. Y hay penal, fíjate la RP. Ahí vamos a ver el ingreso de Nacho. El 1 contra... Sí, es penal. Es penal tranquilamente, lo toma de atrás. Y me hubiera gustado también un poquito una sanción, ¿no? Ahí, penal para Cogote. Cara a cara con Marco. ¡Gol! Andrés, inmortal. El 7 para poner la historia. 10-11. Vamos, Valle. El cuarto gol para el capitán eterno, para Cogote. Hizo dos goles de 6 metros, uno de penal y uno de contragolpe. Ahí veíamos la repe del 7. Sumate entonces al hashtag FemevalTV para contarnos dónde está viendo esta gran final para Valle. Viene no era Medeiros, gol. El 10, Medeiros. Al costado de Tommy Villarroel para poner la historia, 12-10. Las superioridades numéricas de Piñeiros en contra de Ballester son letales, Falta de ataque para Filipuzzi, me parece que no era. Y ahora viene Juli Sotocueto a correr con Hadmar. Benítez, gol. Gol para Piñeiro, por abajo de las piernas de Tommy Villarroel. Qué duda que me genera ese full de ataque, sí, ¿no? Sí, la verdad, quiero la repe de la falta de allá, porque nos quedamos con la duda. No sé si iba a defensa interior. Eso te iba a preguntar, a ver, el pase de Bono, la bola... No, está perfecto, está bien. Falta de ataque, muy bien. Gracias, director. Saludo grande para Germán Marceló también, que se suma desde casa viendo esta transmisión de Femeval TV. ¡Lanzamiento de Cogote! Y había falta. No, déjalo seguir. Déjalo seguir, Lenzi, por favor. Déjalo seguir, Sebastián, la gente. Trina contra el argentino, uno de los árbitros del partido. No costaba nada dejarlo seguir. Había sacado magia, a ver qué le cobra Andrés. Ah, pasos ahora, ¿no? Pasos y falta previa, a ver. No se ve. No me queda claro que no. No, tampoco, porque del otro lado tampoco se ve. Bueno, qué pena. A ver, una más. Si hay cuatro pasos de Cogote, pero claro, si hay cuatro pasos es pelota para Piñeiro. O hay... A ver. Uno, dos, tres. Falta. No, es gol. Y no entiendo lo que hay. López Grillo no marca nada, o sea, después de la de Lenzi. Ah, mirá, ojo, Julián iba a levantar la mano. Tal cual. Era gol lícito para Valle, no veíamos infracción. No había... Claro, porque una vez pasa que el jugador da tres pasos, lanza, pero claro, hay una falta previa, el árbitro la cobra, se apura, pero había entrado López Grillo, iba a cobrar la falta. Sí, tal cual. No entendí, pero bueno, no importa. Gracias por la repe, que lo pudimos analizar bien. Bueno, la gente se copó, ahora sí, está prendida a fuego en el streaming. Saludos, decíamos, a la gente que está viendo desde casa. Entró Marto Sotocueto. El Sotocueto de Ballester ahora. Entra Martín, falta de Medeiros. A ver qué hace el ex Antequera. Medeiros ya está al límite. Y sí, se va, vayan a buscarlo al 10. Filipuzzi, Bono, a ver qué hace. ¿Había pasos? No, siga jugando. Sigue. Sotocueto, va Marto. Palo y afuera, era marcado. Anotale una al 16. Lanzamiento forzado. Como decíamos, del ex Antequera. Ahí está la repe, el 2. Se quedaba sin pase. Atajada de Marcos. Y cuando entramos en los últimos 4 y medio, aquí gana Piñeiro, tiene bola para irse a 4. Ojo el ataque de Ballester, Ojo que de sacar 4 de renta va a manejar con algo más de tranquilidad al final del primer tiempo. Dutra, que por ahora no apareció, no lo llames, bravo, no lo llames. Va Dutra, fuera. Gracias, bravo. Ahí está. Qué monstruo que es Dutra, Bueno, la pelota va para Bono. Filipuzzi, ahí va Nacho a la carrera, viene Marto Sotocueto, la pelota para Nico Bono, de lo mejorcito para la de Ballester en este primer tiempo. Bono con Gosek, acomodarse a jugar, sigue con 7, mantiene los 7, Le Farrón, sí, mantiene 7. Mantiene 7, ahora no está veloz el ataque de pelota de Ballester. Y falta soltar un poquito la pelota, por ahí un poco más, Juega en el medio el número 4 de los Bono, Gonzalo, del otro lado Nico, y hay tiempo muerto. Bien pedido. No, hay tiempo muerto, algo pasó, A ver, protesta Delio Fernández, me parece. Amarilla. Ah. Para el técnico del conjunto de Ballester. Y claro, y la duda es pelota, ¿no? Claro, no hay pérdida duda. De pelota, sí. Pelota sí, para Piñeiro, mirá vos. Disciplinaria. Qué pena. Mirá vos.
pero llamado de la mesa es, llamado de la mesa. Es una pena, protesta. Fíjate la cara de Elio Fernández, sí. Te lo dice todo, mirá, mirá el gallego. Tal cual. El Tano Betti lo quiere parar diciendo, pará gallego, ya tranquilo. Está. Desde la mesa entonces vino. Le diste los labios, ¿no? Me parece que Gallego estaba contento, Gallego, Leo Fernández. Sí. Pelota para Piñero, que tiene bola otra vez para ponerse a cuatro arriba y así sufrir. Saludo a la gente de Jambo Libre, bancando desde casa. La bola para Medeiros. A ver qué hace Dutra. Diego Umler amaga el pase, el 13. Va para el 3. Dutra, Valeo. El futuro jugador del Cuenca, la roba Diego Uner, lindo, pase para Benítez, palo y afuera, ¿o no? Sí, afuera. La suerte bien. Para Ballester. Y decíamos que no fluía el ataque de Ballester, es la séptima pérdida del ataque con el tema de la protesta de... Y otra vez, bueno, esta es una situación muy parecida a la anterior de Nacho Filippuzzi, ¿eh? Ahí está el robo, el lanzamiento al travesaño. Y después el ataque posicional de Ballester. Saludos para Lilo, desde Chaco bancando, ¿eh? Ojo, Edu, ¿eh? Se suma toda la Argentina. Saludos a toda la gente del Viendo, Chaco. Viendo también saludos para Steffi León, bancando del streaming de FML TV. Nacho Filippuzzi, Marcos. Otra más para el de buzo amarillo y así es complicado para Valle. Corre Leo Dutra Ferreira. La pelota para Medeiros. 10 para Valle, 13 para Piñeiro. Por ahora tranquilo en su campeón panamericano. Hadbark. Juega sin arquero, ojo. Va Silveira, pero ojo que no hay arquero para el conjunto de Piñeiro. Umler amaga la bola para el pívot. Benítez gira, se la banca uno de los gladiadores. Chucky, por perfect. Acá no, le dice. No, y no vas a pasar por ahí. Por perfect. Acá no, le dice Canepa. Se la banca el gladiador, Canepa. Y Gonzalo sale de su posición de avanzado a colaborar con la rotación. Ahí viene la repe, ahí está Gonzalo también tomándolo. La pelota, ¿de quién? ¿Para qué lo llamaste, Galassi? Sí. Vino Dutra. ¡Oh! Le Chucky ahora sin arquero. Saque rápido. Inteligente Mariano. Sacando rápido desde el medio. Después del gol de este hombre. El lanzamiento de Chucky de la mitad de la cancha. Sin arquero para el 11-14. Que eso es el riesgo que tiene también jugar con 7. Que es lo que nos gusta. Que es lo que por ahí afea un poquito el handball. Qué sé yo. Pero son opiniones. Pero ahora lo usan todos. Silveira, Benítez, arco. Tommy Villarroel de arco, arco. ¡Oh! Gol de Ballester. Se levanta el mundialista. El gol de Tommy, que encima de hacer un gran partido, mete de arco a arco y hace que Hortelán pida tiempo muerto. Bien, Ballester. Bien metido. Escuchamos a Hortelán, 12-14. Agua. Essa bola, ele tá jogando alto na primeira bola, dá pra você ocupar um pouquinho esse espaço. O Léo tá pedindo essa bola pra você. Por isso que às vezes eu ponho o Victor, que tem mais mobilidade. Vocês podem perceber um pouquinho do que é, aonde tá o 2 contra 1. O Canepa tá muito mais o base aqui.
Amigos, volvemos aquí para vivir el segundo tiempo. Y hoy iba a estar con nosotros Edu, pero al final llegó como pudo en helicóptero. El helicóptero llegó de lazo. El helicóptero llegó de lazo, así que lo vamos a tener mañana durante todo el día, pero le vamos a pedir por lo menos una visión de lo que fue el primer tiempo, de cómo ve este Valleter Piñeiro, querido Teo Lazo, que mañana sí te vas a sumar con nosotros a la transmisión. ¿Cómo ves el que por ahora es un sueño que no está roto de Valleter o no? ¿O me vas a decir otra cosa? No, yo creo, bueno, en principio, buenas tardes, que lamentablemente no me pude sumar al principio del día, pero bueno, mañana espero estar acá. Te decía que yo creo que el equipo de Elio Fernández planteó lo que tenía que plantear, que era jugar en los dos primeros días los partidos más fuertes, esperando que los equipos brasileños estén llegando, se estén adaptando. Siempre jugar estos dos o tres partidos previos donde jugás con equipos inferiores, siempre el riesgo de lesiones, la posibilidad de que no jueguen los suplentes, porque no puedes salir con suplentes, los titulares a veces te meten más presión de la debida y hace que no puedas rotar. En cambio así te jugás, si bien te jugás hoy y mañana todo el torneo, pero también es eso, la posibilidad de dar el golpe de escena hoy. Y la verdad que me gustó Ballester al inicio, creo que tuvo una defensa muy presionante, muy arriba, intentando que la primera línea del equipo de Piñeiro no circulara el balón, no tuviese fluidez en el ataque. Y después, bueno, poco a poco, claro, te va comiendo piernas y eso hace que no estés tan arriba, no seas tan preciso y, bueno, te pasa factura. Veremos, tres goles es poco en handball, veremos a ver si Ballester puede imponer ese ritmo y acercarse al marcador en este que es a priori el partido que tiene que ganar. Lo sumamos a Teo Lazo con algunas opiniones. Lo vamos a dejar acá al lado para que nos venga contando, sí, también por, un poco. Por favor, ¿no? Teo, quédate. Para que nos quede. A ver si cambia la racha, porque si Teo viene y gana Ballester, mañana Ballester le va a hacer contrato para que se quede todos los días. Lo vamos a promover entonces. Ahí está. Estamos con Edu Galassi. Se sumó Teo Lazo entonces ahora a la transmisión de este segundo tiempo. Gana Piñeiro, pero lo hace solo por tres. Ballester está en partido. Ataca el conjunto Leo Fernández. Lo va a hacer con Scovena. Se va Sarmiento Canepa. En el extremo izquierdo. Ahí está el cambio. Sarmiento, extremo de próceres, con usted de un lado, Sarmiento del otro. Y en el medio, como decíamos, Nico Bono de buen primer tiempo. Para mí de lo mejorcito del conjunto de Leo Fernández. Sí, porque además con la juventud que tiene, se puso el equipo al hombro dos o tres ataques bien. Intentó, rápido. Se habrá equivocado en dos jugadas nada más. Está bien. Bueno, lo veo con ganas a Ballester. A ver, como decía Teo, hasta dónde le dan las piernas al conjunto de Leo Fernández. Juega Matus Covena, desdobla, va largo, cortito. Seba Sarmiento, va Matías Covena, falta dura de Benítez del 25, el contacto, claro. Ahora, ¿dónde tienen que aparecer los lanzadores exteriores, no? Yo lo miraba recién, pasaba justito por ahí abajo, Lucas Eisen, el zurdo del conjunto de Ballester. Podrá tener un rato, ¿no? A ver si suelta el brazo zurdo el nene, que en las finales contra uno, recuerdo, para hacer algún paralelo en partidos de presión, el pibe anduvo bien. Por ahí puede ser que apueste un poco Leo Fernández por él. Por lo pronto juega Bono en la derecha, sin zurdo de aquel lado. Con Gose, con Santi, cane para adentro. El lanzamiento batiendo el doble bloqueo del conjunto de Piñeiros y descuenta, Valle se pone a dos. Tercer gol de Santi Canepa desde posición de armado, ¿sí? Ahí viene la devolución hacia el centro y el lanzamiento con un toquecito del bloqueo ingresa al arco. Es bueno para que esto siga así. Soto Cueto a la derecha, penal. Cerraba Sarmiento en el uno contra uno. Julián, ahí es durísimo. Durísimo. Le ganó fácil a su marcador. Está la repe. Fíjate, pica. Lo esperó su ex compañero de Piñeiro. Sí. Y ahí de la exclusión, ¿eh? Con mucho espacio va Ubner, otro penal con magia del 13, qué rosca metió para volver a ampliar 3 de diferencia. Ya dire, le pido la repe cuando pueda. Bueno, la pelota para Canepa, que está prendido fuego. Debe ser el goleador, me imagino, uno de los goleadores de Ballester. Está muy bien el 17. Y se lo fabricó él, ¿eh? Con 7, fíjate. Rapidito a la derecha, otra vez entrando. Teo, Ballester ya jugó un par de veces con 7, por ahora le sale bien, ¿eh? Juega con 4 primeras líneas por momentos. Sí, doble sale bien, pero la clave está acá, en la defensa. Fíjate que un nuevo 7 metros, Julián está
haciendo estragos ahí, ahora va hacia adentro, hacia punto débil, y si Ballester no logra tomarlo, digamos, por más buen ataque que haga, el problema está en la defensa. Claro, porque hay defensa abierta, Edu, no es un 5-1 muy abierto, y claro, tal cual. Matus Cubena protesta y dice, claro, me dejan solo con Sotocueto, la carrera me liquida. Sí, y estuvo al borde también de la exclusión, ¿eh? El toquecito de atrás otra vez, es que el uno está muy fuerte en el uno contra uno, como ya lo conocemos. O sea, evidentemente, si perdés el primer impulso, sonaste. Eso te iba a decir, ¿eh? Con espacio Sotocueto a la carrera, te liquida. Hay 7 metros para el conjunto de Piñeiro, gana por 2, 14-16. Mientras secan la cancha, ¿vos le mantenés, Teo, la defensa abierta al conjunto de Piñeiro, sabiendo que tiene lanzadores tan fuertes? Y es el síndrome de la sábana corta, ¿no? Si salís a tomarlo para que no te lancen de afuera, sobre todo con Sotocueto y con Dutra, dejás ahí abierta la posibilidad de que las penetraciones, como en los últimos dos ataques. Otra vez Hubner. Le tiró tendida y rosca Badió. Tommy Villarroel tira fuerte todos los penales, Diogo. Cuando no hay maja, cuando no hay magia, mejor dicho. Y vuelve a sacar el arquero Ballester. Otra vez aparece la pierna de Tommy Villarroel y ahora juega Bono con Canepa. Cuatro primeras líneas, ya transformó. Salí, Matuy. Sí. Ahí está, salí que había dos pivots ya. Sin arquero juega Valle, me parece que le va a jugar con siete todos los ataques, Arriesga Leo Fernández, Bono con Nico, era Gonzalo con Nicolás, muy se bien. Entiende la familia, va Bono casi paso, la pelota para Cabosé, la pierde, no hay arquero, la regaló Sotocueto, lío en la defensa de Piñeiro, sale ahora corriendo, tuvo la posibilidad Valle de ponerse a uno. Ahí viene el penal, muy bien la acción técnica de Tommy, lástima que eso después no se tradujo en el gol. ¿Cómo se juega, Teo, con 7? Porque metés 4 primeras líneas, claro, pero si no sale rápido tenés que transformar. Sí, ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, la efectividad del equipo, del otro equipo en contraataque. Digamos, jugar con 7. Ahí provocando el full de ataque. Va acá. Santi Canepa para adentro, la bola para Chucky. ¡Gol! ¡Gol de Ballester, Lazo! Plantémonos en 6 y sacamos la contra. Ah, bueno, ahora tiene un jugador menos. No lo ha sabido aprovechar Piñeiro, meten un parcial 1-2 a favor del equipo de Ballester. Y bueno, quizás más por los errores del equipo brasileño que por los aciertos propios, una falta de ataque tonta de Julián Sotocueto. Enojo de Ortelian, le marcó a Dutra, jueguen la pelota. Exacto, juega Silveira para Ouner, perdió la pelota y va Ballester buscando el empate. Santi Canepa se le queda atrás, mirá vos, soltá la bola, Santi. Estas son las pequeñas cositas que no puede dejar pasar Ballester, ¿no? Es lo que porque, te hace la diferencia de ganar, claro, un partido, ¿no? Para poner el empate, mirá, Sotocueto viene, Hatbar, gol. Gol de Piñeiro, mirá vos, era para ponerse empate. Estos son los detalles, ¿no? Te digo que marcan las diferencias en un partido tan igualado, se definen por detalle. Exacto, son mini partidos. Y en este primer mini partido, Ballester había logrado un 2-1. Achicar en el marcador y esta pérdida de balón tonta de Santi Canepa hace que, bueno, no se ponga uno y meterle más presión al equipo de Sergio Hortelán. Bueno, a la carrera, Nico, para afuera, va Matías Covena. No hay nada, pensé que era 7 metros. No, lo toman antes. Si hubiera sido un segundo antes la penetración, sí. Maneja la pelota. El más chico de los bonos desde el centro por ahora de un lindo partido, el más chiquitito. Juega Nico, la bola para Matías, suelta el brazo, Matu, saca bien Marcos. No está bien en el lanzamiento Escobena desde afuera. No está confiado en su lanzamiento. Y eso te iba a decir, no lo veo como que la primera intención sea su lanzamiento. Siempre va el pase, fíjate la repe, sube pero medio tímido, es verdad, hay contacto de Benítez. Y tiene pelota Piñeiro para ponerse 3 arriba, vuelve a abrir la defensa Elio Fernández. Cambió la defensa Ballester. Sí, va, te diría casi 3-3 en algún momento, La pelota la maneja Julio Sotocueto, muy bien, y el rebote otra vez increíble. La mala fortuna de Ballester, muy bien Tommy Villarroel, pero en el rechace le vuelve a quedar a Benítez. Un técnico mío decía, una sí, dos, no, claro. Es tema defensivo. Lo que te baja la moral, Teo, fíjate la repe. Ahí va Sotocueto, lanzamiento y otra vez la bola 23. Claro, y así es difícil, lo decía Edu recién, dos veces recoge el equipo de Piñeiro el rebote. Y yo insisto, esta defensa no solamente es buena en cuanto a la imposibilidad de que los lanzadores del equipo Piñeiro
tomen el lanzamiento externo, sino que la salida del contraataque. No he visto mucho a Ballester corriendo hoy. Es cierto, es el ADN de este Ballester que por ahora no lo pudo poner mucho en práctica. Pero también es cierto que, claro, es como decíamos antes, ¿no? Con esta defensa tan abierta, a la carrera, Piñeiro te liquida con los espacios. Hay que ver hasta cuándo le aguanta Elio Fernández. Por lo pronto, Ballester quiere ponerse a dos. Bueno, Canepa toca el bloqueo de Umner, que lo grita. Mirá vos lo que es un Argentina y Brasil, ¿eh? Y cómo se grita esto. Tal cual. Quiero remarcar mucho el trabajo de Chucky, que está haciendo sin pelota, ¿eh? Está trabajando muy bien Chucky adentro. De las mejores épocas de Chucky han vuelto. Canepa, Chucky la pierde. La bola la recuperaba Werner, que había desdoblado. No va a haber recambio para Canepa. Se come el partido entero, ¿no, Chucky, en esta? Es que yo no lo cambiaría. Si no está mal físicamente, no lo cambiaría. Bueno. Oh, había falta, me parece, sobre Nico. Bueno, va Benítez. ¡Palo! Bueno. Y ahora corra Ballester, que hay superioridad numérica. Uno contra uno. Qué hace Matu para afuera, era para el otro lado, sobraba gente. Sigue corriendo Werner, la bola para José, hay dos minutos. ¡No, deja salir! ¡Ay, Dios! Y la gente se vuelve loca. ¡Déjalo seguir, Teo! La gente, los comentaristas, el relator, todos se vuelven locos. ¡Déjalo, Teófilo, déjalo! En principio le dio la opción al continuar. Y se apuró porque nadie pensó que le iban a hacer esa condición. Ahí viene la repe, a ver. Fíjate acá en la repetición. Claro, Cogote dio el pase, claro. Lens había parado antes la bronca de Cogote porque era una opción clarísima para Canepa para ponerse a dos. Bueno, vuelta a empezar, es cierto que hay exclusión en dos minutos. Y Valle va a jugar con uno más. ¡Canepa! ¡Gol! Santi en un gran segundo tiempo. Le diría que lleva como 5, ¿no? ¿Cuánto lleva? No estás mintiendo, 5. Tiene 2 de 6 metros y 3 de 9. Muy bien lo de Santiago Canepa para este partido. Jugando en un lado complicado de la cancha, porque está haciendo en la derecha, Teo. Sí, pero bueno, Ballester lo necesita. Vos hablabas de Aizen hace un rato. Quizás en el tema defensivo, vos tenés que pensar que es zurdo y tendría que hacer un cambio largo si es que Elio no confía en él en la defensa. La recupera otra vez Benítez, te digo, en los rebotes está ganando siempre el 23 y le está dando vida a Piñeiro porque más allá de los dos goles que agarró... Va a salir Chucky, dejala salir que era lateral para Ballester, mirá vos, vuelve a perdonar Valle. Qué pena, lo quiso agarrar a contrapié a Marcao, pero Marcao le ganó en la intención. Qué oportunidad dejó pasar Chucky en el mano a mano, había perdido la pelota... Dame la repe, había perdido la pelota Julián Sotocueto, la contra de Chucky Canepa. Ahí viene. La pelota de Chucky metió chiche y muy bien Marco. Y después, dejala salir Chucky, que era para Ballester. Claro, la invasión. Está perfecto lo que cobra, sí, lo que cobra, sí. Lenzi. Las ganas pudieron más que la inteligencia ahí. Sí, porque claramente Chucky tiene que salir por el mismo lado que entró. Entonces saca ventaja al salir por otro lado. Pero déjame decirte, Román, que... Ballester pone un parcial en superioridad de 2-0, con lo cual dentro de todo lo malo... ...de Ballester que lo empata, hay que ser optimista para Ballester, lo iguala, hay tiempo muerto pedido para Piñeiro, y ahora la historia es diferente, Galassi. Importantísimo lo de Tommy, cuarta tapada y encima el gol rápido, vamos a ver qué dice Hortelán. Se pegou a bola dos três gols lá, estava 19, era para ter 20. O que é mais gol? 3-0 para eles. E principalmente, nós estamos tomando gol de 7-5, tiro de saída, que é nossa estratégia, principalmente com o cara de primeiro e segundo. O cara deu 6-5, por que você abriu você e o Diogo para fora no cara? O cara pegou a bola, cobrou a falta, você abriu para ele? Ei, vamos começar a entender mais o jogo nas bolas de continuidade. Já não dá mais para tomar bola de 7-6 e tiro de saída dos caras. Reequilibra. Vamos. Le pide el técnico Hortelán que entiendan mejor el juego, de la continuidad del juego. Sí, porque, a ver, en realidad Piñeiro está pecando por sus errores. Ha tenido opciones de lanzamiento, incluso ha tomado varios rebotes, ¿no? En segunda opción. Y después la presencia importante de Tommy Villarroel para cerrar el arco y darle
este parcial de 0-3 ya en igualdad numérica, que pone otra vez a Basestar en partido. Bien, esperemos que esto siga así. Bueno, enorme lo de Tommy, ¿eh? Se puso el equipo al hombro. Sac de Villarroel, a ver si puede mantener el debuso amarillo. La pelota la maneja Humler. Cogote casi la roba, Sotocuesta, y va por el costado. Medeiros, abajo, gol. No perdonan los extremos. Casi la llega a robar Cogote. Y era para ponerse uno arriba y se caía abajo el mundialista, pero bien metido Valle, ¿eh? Está metido. Implacables, Román, los extremos de Piñeiros, implacables. Al grito desde León viene, ponga huevo que ganamos, dice Sebastián Simonet, siguiendo un partidazo por Femeval TV. Saluda a Seba, que está sufriendo como loco. Va Cogote, la pelota para Canepa, amaga el 17, va Bono, otra vez para Santi. Filipuzzi, a ver qué hace Canepa, hueá su hermano, penal. Penal para Ballester. Bien lo de Chucky. Pensé que había algún tipo de sanción para el 23. Yo también, si no vimos mal, ahora vamos a ver la repe. Viene de hermano a hermano. No, lo suelta para evitar la exclusión. No, yo creo, buena conexión. Vas a estar moviendo en primera línea, sin mucho firulete, pero con mucha efectividad en el pase al pivote. ¡Cose! ¡Gol! ¡Gol de Andrés! Para poner la historia a 20 iguales. Segundo gol de penal para Andrés. 17 minutos para el final. Tendría que rugir un poquito más el mundialista, ¿no, Alassi? La verdad me pongo yo a gritar ahora, pero un bueno. Un poquito más habría que empezar a gritar, ¿no? A ver si funciona, si esto se convierte en una caldera para que el equipo argentino pueda dar el batacazo. Por ahora la historia está en empate. Juega Silveira, no está fino Piñeiro en el ataque. Silveira, Sotocuesta, la bola para Medeiros. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del 10! Se puso a la 10 el extremo. Me paró. Va Bono a la carrera. 7 metros. Y esto, Edu. ¿Qué veremos, hay? A ver. Veremos, a ver. A ver qué hay. Se va Julián. Se consultan, ¿eh? Ojo. Ahí viene el RP. Ojo, ¿eh? Ojo. Que hay consulta entre los árbitros. A ver qué hay. ¿Se va con roja Julián Sotocuesta o no? Vamos a ver la RP. Sí, ahora señores. Sí. Se va Julián Sotocuesta con roja por el toque en la cara de Bono. Mirá vos. Se va Julián a casa. ¡Oh! Tremendo el golpe para Piñeiro. Si es gol, sin Julián. A ver qué pasa, cómo siente el conjunto Hortelán, porque puede estar el empate y los últimos 15 lo va a jugar sin uno de sus mejores jugadores. Obviamente que Piñeiro tiene un equipazo. Una primera línea que puede formar tranquilamente con Silveira, Humler y Dutra Ferreira. Pero sin Sotocuesta, ojo, Es importante para Ballester esto, Edu. Totalmente. Y además sin ninguna intención, porque creo que la acción del momento es que quiere sacar el brazo, pero no llega a sacarlo y evidentemente impacta. Hay problemas con la pelota. Recién Andrés venía también a protestar un poco por el tema. Ahí lo está marcando de nuevo. Momento de confusión. Hay penal para Ballester. Hay que ver este golpe de escena. La pelota, así defiende Valle a Dutra Ferreira. Es un buen momento para ejercerle presión a Dutra, La pelota que la mueve Silveira. Para Diego Humler. Silveira, Dutra Ferreira, la carrera, gol, que no aparezca este, te lo pido por Dios, que no aparezca este. Oh. Y encima, mirá, aparece la mano de Marcos. Ay Dios, que no aparezca Dutra, porque más o menos, te digo, en aquel partido del año pasado, en esta etapa, faltando 15, empezó a aparecer el brazo de este hombre. Que después recuerdo que terminó festejando con una mortal en el aire. No me disgustaría una simétrica sobre el... Preguntale a Teo después cuando vuelva, a ver qué onda. Pero no me disgustaría, ¿eh? Ahí va Dutra Ferreira, la bola para Medeiro. Y encima empezó a jugar Dutra Ferreira ahora. Vos la podés creer. Empezó a jugar Dutra Ferreira. Gana por 2 Piñeiro, la pierde Canepa, la recupera Piñeiro, ¿no? Creo que lo peor que puede hacer Ballester en este momento es apurarse. Claro, exacto. Hay que calmar. No,
No vendría mal un tiempo muerto Elio Fernández para cambiar la historia. Si estamos bien, ¿para qué ir a lo loco? Lo pudimos lograr. Va Santi Canepa para Filippuzzi. Mirá vos, se le queda abajo la bola a Bono. Qué momento para que vaya, empiece a fallar. Ay, quedan 12 y medio, Edu. Cuando estaba todo dado para Ballester, Ballester mismo lo convierte en algo en contra. Es una pena. Pero bueno, son los tiempos de los partidos, ¿no? Falta mucho todavía, falta mucho. 22 para Ballester, 24 para Piñeiro, con todo el respeto para un gigantesco equipo como es Piñeiro. Tal cual. Obviamente, vamos con Ballester. Dutra Ferreira, la carrera. Me parece que le pegó al zurdo. A Hadbard dice que no. No, al 5, al 5, a Fer Bono. Dice que no, Lenzi, le pegó a Bono. Ahí está la repe. A ver. No, los Fer brazos, Bono. Está perfecto, los brazos de Bono. Gran blocaje del número 5. Creo que donde no tiene que negociar y bajar la intensidad es acá, es en defensa. En la defensa, en la defensa. En ataque usted tiene inteligencia. Exacto, eso le iba a decir. Bien, bien Galassi leyendo. La pelota la va a manejar Silveira. Aparentemente pasó el sacudón para Piñeiro porque era fundamental los primeros minutos tras la roja de Sotocueto. Pero lo llevó bien el equipo de Hortelán. Va Umner, Hadbar, Silveira de acá para allá. Se le escapa la pelota y a correr. No, mirá vos, le quedó a Umner. Umner la regaló y a correr Ballester o no. A correr Ballester o no. La pelota va para Marcos. Se equivoca, que no se tiene que equivocar. Se equivoca el de más experiencia. Bueno, vamos otra vez. Arrancar paso a paso Ballester. Uno más uno es dos. Claro, ataque por ataque, defensa por defensa. 22 para Valle, 24 para Piñeiro. Gran partido hasta acá de Ballester, ¿eh? Espectacular. O sea, ahora es mucho tesón abajo en defensa y mucha inteligencia en ataque. Medeiro, Silveira, gol. Había un callejón para Silveira. Tranqui, tranqui. La pelota luego de Bono. Canepa, Bono, Filippuzzi, dura entrada. Parecía que había un dos minutos. Nada para López, Grillo y Lenzi. Ahí está el gol de Silveira. Sí. Solito entró el 9. Con buena circulación. Y hay tiempo muerto pedido por Elio Fernández, ¿eh? Está bien pedido. Está muy bien pedido porque el tema está ahora acá. Vuelvo a decir, intensidad defensiva. ¿Sí? Y acá vamos a ver qué dice Elio. No, muchachos, no la queramos definir ahora, boludo. Lo estamos marcando, boludo. Tranquilo, tranquilo. Sí, tres recuperadas. O sea, claro. Salimos mal, la contra errada. Vuelve Nico, acá al centro. Nico, Nacho, Santiago. ¿Estamos? ¿Nico? Nico. ¿Estamos? Vamos, Nico, te mantenés el avanzado. Vamos a convertir esta bola. Dale. Bien, lo que decíamos antes, y vuelve al armado que más efectividad le dio durante todo el partido. Esperemos que este tiempo muerto hay un cambio de Chucky, mirá, Nico al pívot. Bueno, Nico, para darle un poquito de descanso. De descanso, ¿no? A Chucky, está bien. Bueno, está bien. Clave cómo entre a Mestoy, ¿eh? Tal cual. Es clave cómo entre a Mestoy. Le va a dar un par de ataques, uno imagina. A Chucky Canepa, que por ahí le tomaron el tiempo en algún momento. 22 para Ballester, 25 para Piñeiro. Roja para Julián Sotocueto. Si no lo ves en cancha, es por el contacto en la cara de Nico Bono, que aquí está, en la izquierda ahora. Filippuzzi en el centro, Canepa a la derecha. Calculo que va a haber una permuta de puesto igual, ¿no? No va a terminar ver. Así. Sale a Mestoy a jugar, claro, sus primeros minutos con Ballester. Va Bono a la carrera con Santi Canepa para afuera. Sí, Bono otra vez, de acá para allá, a ver qué hace el más chiquitito. Ah. La pelota, mal pase. Filippuzzi a la carrera. Hay falta de Silveira sobre Nacho Filippuzzi. Sí, advertencia también del juez para que evitemos los gritos de los dos lados. Está jugando bien. Juega Filippuzzi. Últimos 10 minutos de un partido tremendo, muy emotivo. Filippuzzi, Nico Bono, Santi Canepa, ¡gol! ¡Gol del 17! La desgracia para Piñeiro. Se llama Santiago. 23-25, señoras y señores. A ver si reacciona Ballester. Quinto gol de Santi Canepa, el segundo de los 9 metros y en total, en todo el partido, 7. Gran partido, ¿eh? Junto con Tommy Villarroel, de lo mejorcito del equipo de Elio Fernández.
A ver qué hace ahora Silveira, la carrera. Mirá el gol que hace Silveira. Con fortuna vence a Villarroel, bancando el golpe. Viene el 9, gran jugador. La bola es para Chucky. Lo había puesto a Mestoy, entró ahora Canepa. A ver la repe. 23-26. En esta, el gol de Santi Canepa. Fíjate el lanzamiento cruzado, Edu. Muy bueno el lanzamiento, que no lo pudo descifrar. Y después viene este gol lamentable. Claro. Va abajo. Fue abajo Tommy Villarroel. Bueno, pelota clave para Piñeiro. Se puede poner 4 arriba. La pierde y corre Ballester, corra. Vamos, Nico. La pelota para Werner. A ver sigue qué ampliando, hace. Sigue ampliando. Chucky Canepa. Y la pierde. Y no hay que dársela al pivo, dicen, no. En la contra, Edu. No, no, había que seguir ampliando. Estaban las dos calles abiertas. Estaba Andrés solo por el otro lado también. Qué pena. Bueno, otra vez. Con 7, ¿eh? Bueno, con 7 va Ballester. Está bien, está bien. Está bien lo que está haciendo Helios. Se está jugando. No hay margen para, digamos, achicar nada. Hay que jugar. Nico Bono, la pelota para Andrés Bacose. ¡Gol! Inmortal Andrés. No falló en las que no tenía. O sea, todas las que tenía que meter adentro fueron adentro. Espectacular. Fíjate que aparte lo agarró medio distraído, iba a decir. Dos pasitos arriba para el 7. Van se ha marcado. ¿Y ahora? Y ahora está abierto el tema. ¿Y ahora, Edu? Y yo, mirá. ¿3-3 ahora? Sí, yo salgo a presionar, ya está. No, arriba, no entonces, va Silveira, Filipuzzi. Uy, pensé que era penal, ¿eh? Y 2 minutos también. Y te digo, si era penal y 2 minutos no pasaba nada, ¿eh? No. Por lo menos penal, ¿eh? Ahí viene a ver la contra, a ver la repe. Para afuera, Chucky. ¡Oh! Y acá el gol. Sí. De Dutra Ferreira. Para seguir la historia, 24-27. Ahora vamos a dar la repe del gol de Dutra, del futuro jugador del Cuenca, cuando viene Filipuzzi. Falta dura. Ahí está la repe. Saca la falta Benítez y te duerme Dutra. Bombazo abajo. Imposible para Tommy Villarroel. Ballester tiene que sostener el ataque ahora. No hay apuro. Hay tiempo. Bono para su hermano. Vanico. Upa. Dura. Falta. Afuera, afuera, afuera. Y afuera. Y ahora jugar, ¿eh? Y ahora jugar, Ballester. Y ahora jugar, Ballester, que va a haber espacio. Y sigue con 7, ¿eh? No era para poner a Villarroel, Galazzi, soy un poco temeroso con estas cosas, ¿eh? No, 7 contra 5 ahora, ¿eh? Creo que yo me la juego, o sea, no me queda mucho margen, son 7 minutos, Bravo. Yo le doy. Bono, con Bono. La bola para Filipuzzi. Pelota para Werner. Y claro, y pisó ahora justo. Tommy Werner pisa la línea en un momento clave de partido. Cuando van a quedar 6.5. A ver si pisa la línea. No se ve. Claro, la cámara cambia. Creo que igual Nacho podría haber penetrado un poquito más para llevarse, ¿no? El 1. Juega ahora. El número 35 entra, Pacheco, uno de los pibes. Le está faltando decisión a los dos laterales. Exacto, eso te iba a decir. La pelota para Umner, entra Pacheco, fresco el 35. Umner, a ver qué hace Diogo. La pelota para Benítez, va Diogo otra vez, juega para Hatbarg. Va el 17, falta el ataque, claro, corre, Ballester, corra. La pelota de Chucky. ¡Gol! ¡Gol de Ballester! 25-27 y quedan 6, Galassi. Segundo gol de Chucky de sin arquero. A ver la contra. Espectacular, se hizo esperar, claro, ¿eh? Pensé que lanzaba la contra y digo, ¿a dónde va la pelota? Claro, no había arquero. Había sacado justo Hortelán. A Marcos lo había puesto al pibe, al 35. A Pacheco, falta de ataque de Pacheco. Y la pelota fue fácil para Ballester. Pacheco. Juega ahora Benítez, el 35, cara a cara con Filipuzzi. La pelota de Hatmar, a ver el zurdo, ¿qué hace? Se cayó, recupera la bola Ballester. Y ahora, mira vos. ¿Qué pasó? Claro, se patinó, está bien lo que hace. López Grillo, bien, la pareja internacional, bien Julián. Claro, parando porque se patina. Ahora el problema acá, no perdamos en el 1-1, ¿no? Claro, el tema es que eso, defensa muy abierta, ante la finta. Fíjate, esta es la anterior, la falta de ataque. Vivo Chucky, le sacó la pelota a Bono, dijo, dame nene que esta la tiro yo. Sí. De arco a arco casi. Para poner la historia 25-27. Bueno, Ballester está en partido.
Quedan 5 y 20 segundos. Va por la heroica el conjunto de Fernández, ¿eh? Una sola pelota, San Ballester, te pedimos. Una sola. La pelota la maneja Pacheco. Bien Bono en el uno contra uno. Durísimo final de partido. Estamos viviendo aquí en el Mundialista, en esta Copa Libertadores. ¡Ay, pasivo! Que es una obsesión la Copa Libertadores. Bueno, esta claro. La dejamos, Edu. Se va alguien 2 minutos, no. ¡Ay, pasivo! Y viene Dutrá. Suerte, Dutrá. La pelota va para Umner. Afuera. Afuera y bola para que Ballester se ponga uno cuando quedan 6. Esta es la pelota inteligente, por favor. Esta es la pelota inteligente. Bono, Nico, Canepa. Va Fer Bono a ver qué hace el 4. El pase para Canepa. La hace dudar y la pierde Ballester en el momento menos pensado. No lo leyó bien Cogote. Bono quiso el pase al extremo, Cogote iba al cruce y pierde una pelota fundamental Ballester, porque de meterla acá Piñeiro van a quedar 4 con sí. Lo que sería 3 de diferencia, Edu. Las 1.600 personas que están hoy ahora en el estadio se les paraliza el corazón. Increíble qué pelota que perdió Ballester, pero bueno, vamos a recuperar una más Zamballe, una más. La pelota la maneja Benítez, a ver qué hace el 23, Umner. Para Silveira, suerte Medeiros, golazo. Calidad espectacular del 10 en la definición, una clase bárbara. Para mí el MVP del partido. Del extremo izquierdo, todas las veces que lo llamaron adentro. Bono fácil para Marcos y Ballester. ¿Qué querés que te diga, Edu? Me parece que en 10 segundos, en la acción de Medeiros, en esta que estamos viendo, y en esta de Bono, no quiero ser pesimista, pero me parece que tiró el partido, Edu. Me parece que sí, porque vuelvo a lo mismo. ¿Para qué apurarse en ataque si no hay situación de contragolpe? Vamos a seguir jugando la bocha. Se apuró Bono en esta y le da una pelota que sería como un match ball para Piñeiro, Se va a poner a 4 arriba, no, porque aparece Tommy Villarroel, tirador, cuarco. ¡Va a tomar! ¡Gol! ¡Gol de Tommy Villarroel! Haciendo un partido bárbaro, su segundo en el segundo partido. Gol. Segundo gol del encuentro, 7 minutos. Ballester tiene vida. Ballester pierde por 2 y lo que era un match ball, Piñeiro lo desperdicia. Y encima el gol fácil para el conjunto de Leo Fernández. Y vuelve a apostar el valiente, Hortelán, hay que decirlo. Otra vez sin arquero, es valiente el entrenador de Piñeiro. La bola va para el pívot, gol. Gol de Ballester, perdón, de Piñeiro. Inconsciente sí. Adentro, Edu. No, está bien, pero está bien. Los dos técnicos están proponiendo lo mismo. Están, o se arriesgan para ganar. Va Bono, gol ahora de Bono. 27-30. Gonza Bono. 2 de diferencia. A ver qué hace ahora Piñeiro. Hortelán lo vuelve a sacar. Dice, no, quédate, Marcos, me parece en esta, claro. Y a ver, Valle, ¿va arriba o no va arriba? Yo no iría ahora arriba, O sea, iría más que nada con el tema de Dutrá, por ahí con una simétrica ya. Ahí está la repe, gol del 4, lindo gol de Bono. A ver qué hace Ballester. Arriba de Dutrá, a lo Galassi. ¡Viene Umner! Mirá vos el gol que hizo Umner. Para lamentablemente... Sí, clarísimo, entró. Mirá vos, habla Elio. Doble pivote, 7 acá. Doble pivote. Tiramos por el centro. Se la va a jugar Nico en el centro acá. Un tiro rápido. De 5 segundos sale el puntero izquierdo. Vamos, dale. Tommy. Bueno, Edu. Y el gallego te escucho, El gallego plantea algo lógico. Gol rápido. Sí. Y a defender como sea. ¿Toda la cancha o no? Qué tema, Qué tema. Son 2 minutos. Pero tiene que terminar en gol. Qué tema, señores. 2 pivots. Qué gol hizo Umner. 2 pivots, saca el arquero. En el momento justo, cuando más lo necesitaba Piñeiro, porque estaba a punto de perder la pelota, la toca Tommy Villarroel, pega en el palo, pega en la línea, todo mal para Valle en esta. Y un Piñeiro que sin Julián Sotocueto parece que se va a llevar el cambió partido, salvo cambió milagro. La defensa Piñeiro. 5-1, lo leyó muy bien Hortelán, le arruinó la historia de Leo Fernández. Ahora va Bono cara a cara con Chucky. Marcos, penal. Y un 2 minutos para mí. Y a ver, no hay 2 minutos. Para el tiempo, dice, y está a tiempo parado. ¿Y qué querés que te diga, Edu? Si Ballester la mete. Ahí si va. Ballester no, la mete. Bien. No, está bien. Está si bien, Ballester la mete, va a haber
Dos goles de diferencia faltando un minuto y medio. Personal la cancha, a ver, ¿no? A tirar arriba. Mi impresión, si Ballester la mete, por ahí Ortelian pide el timeout, ordena. Sí. Y va a jugar con 7 la personal y lo liquida. ¿Me vas a decir eso? Puede. Me estás tirando de la mala onda abajo. Entró Santana al arco. Bueno. A ver qué hace Cogote con Santana. Cara a cara. El 7 con el 12. Va Cosé contra Santana. ¡Gol! ¿Y ahora? ¿A defender arriba o no? Por ahora tira atrás el equipo Leo Fernández. 4-2. A ver, 28-30. Tiene que ir asimétrica sobre Dutras seguro. 4-2, Bono y Cane para arriba. Hay 7. Ojo a la pérdida de pelota, vamos Ballester. Mientras vemos la repe de Cogote. 1:10 para el final. Dutra Ferreira. Señoras y señores, Piñeiro se queda con la primera victoria del campeonato. Lamentablemente, después de un gran partido de Ballester, no le va a alcanzar al conjunto Leo Fernández. Cuando quedan 50 segundos, el lanzamiento de Bono afuera. Y mientras vemos la repe del gol de Dutra, cuando más lo necesitaron a Leo Dutra Ferreira, apareció el 3. Tal cual, tal cual. Y arruina el partido. Un partido, Edu, que Ballester, cuando echaron a Sotocueto, tuvo empatado. Y cuando parecía que se levantaba el equipo, aparecieron los errores y a remar de atrás, Piñeiro gana un partido muy duro. Se va a llevar por 3 goles, 29-50. Final de este partido. A ver si hay un gol más. Termina la historia. 28 para Ballester, 31 para Piñeiro. Edu, una lástima. Después de un partidazo, Ballester, ¿eh? Tal cual. Y se pierde el partido por detalles. Pequeños detalles de apuro. Lo hablábamos, ¿eh? Estos partidos tan igualados se terminan definiendo por detalles. Y fue mejor lo de... Lamentablemente fue mejor lo de Piñeiro. Sin duda. Los jugadores que tenían que aparecer en el momento de definición aparecieron. Y lamentablemente Ballester se apura en momentos críticos. De un muy buen trabajo defensivo, de un muy buen trabajo actitudinal, pero después un poquito más de inteligencia le faltó para tratar de definir mejor la pelota. Bueno, nosotros nos empezamos a despedir de esta primera jornada espectacular, Edu, la verdad. Sobre todo este último partido. Hubo victoria de Tahuaté, hubo victoria de Unlu y hubo victoria de Piñeiro al final. Así que nosotros nos vamos, mañana regresamos. A partir de las 3 de la tarde, mucho más Panamericano. Edu Galassi, un gusto como siempre. Un gusto haber compartido esta transmisión, Román. Mañana nos esperamos a las 3, a las 5 y a las 7. Stream Video Producciones te dice que mañana a las 3 de la tarde hay mucho más Femeval TV. La Copa Libertadores, el Panamericano de Clubes, Buenos Aires 2017, lo vas a ver aquí. Quédate en casa que hay mucho más Femeval TV. Chau, gracias.